Buenas tardes y bienvenidos al programa Peñas de Málaga. Hoy vamos a tener a un invitado como es Juan Guerrero, presidente de la Asociación de Vecinos Zona Europa. Y también hemos estado allí, nuestra compañera María Delgado también ha estado allí para ver qué es lo que se cuece y qué actividades hacen en esta asociación. Así que nada, Juan nos va a contar un poco la historia de esta asociación y qué es lo que hacen y qué actividades tienen pendientes y mucho más. Así que bienvenido, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes, aquí estamos, a ver si te cuento la realidad del barrio, los problemas que tenemos y aquí iremos tirando. Si tú quieres, pues podemos empezar, ¿no?, contándote la anécdota que cómo se fundó la Asociación de Vecinos Zona Europa. La Asociación de Vecinos Zona Europa se empezó a crear porque teníamos un problema con un garaje que habían casi 400 vehículos. Entonces el agua entraba por todos los lados del garaje, era aquello un coladero enorme, teníamos una calle sin asfaltar. El ayuntamiento nos decía, no, esto no es problema nuestro, esto es problema de los vecinos, que no cuidáis el recinto, no cuidáis. Y claro, cuando ya no hacemos asociación de vecinos, vamos avanzando en el sistema, empezamos a decir que había una calle en el distrito de Carretera Cádiz, en el centro. Nosotros vivimos en el Torcal, entre el Torcal, Carretera de Cádiz, en la Avenida Europa, concretamente en la Avenida Europa, unos bloques que hay del 83 al 85, en toda la manzana, esos terrados tienen unos garajes. Pero por la parte de atrás, que daba con el colegio de Divino Pastor, habían dejado una calle sin asfaltar. Se la había olvidado al ayuntamiento asfaltar esa calle. Mira, allí cada vez que llovía, como la calle estaba sin asfaltar y sin nada, era terreno, pues las plantas no llegaban a media altura, a medio metro. Había plantas allí que sembraba algo. ¿Y qué ocurría? Que el muro lo teníamos al lado. Y el ayuntamiento pues no quería soltar un duro. Y pasa el tiempo y aquello pasa un año y ya, claro, vemos que de momento vienen allí señores a asfaltarnos la calle, sin haberla pedido decir nada, como aquel que dice. Paramos aquello un poquillo, las obras, total, que se formó una unión verdaderamente grande. Nosotros somos bloques que tienen 96 vecinos, que se dice muy pronto, que somos 400, somos más grandes que 40 pueblos de Málaga. 40 pueblos, no, allí lo meten 96 por 4 aproximadamente, por 4 bloques que hay en esa manzana, y estamos hablando de 1.600 familias, y total, que nos liamos con el ayuntamiento. Y al final le sacamos una subvención, digo, porque además el problema que teníamos era de ellos, hay una solidaridad, todas las comunidades. Se pagaba la asociación por comunidad en aquel tiempo, porque cuando vemos un problema todo el mundo es bueno para colaborar, para pagar, para decir aquí yo lo hacemos, lo arreglamos. Aquello se arregló y en el momento que se arregla ya no, se llevan 30, nos llevamos 30 euros por 100 vecinos, a 40 céntimos. Ponían el grito en el cielo cuando nos tenían que dar los 30 céntimos, algunos, no todos, pero ya, como nosotros ya estamos planteados y el problema lo teníamos arreglado, pues entonces nos dedicamos como asociación de vecinos a hacer reivindicaciones pequeñitas, semáforos, el árbol, y ahí estamos día tras día luchando y hemos sacado muchas cosillas. Ahora hacemos, no somos una asociación con un número tan elevado que el tiempo conseguimos, porque había estos 4 bloques y en Cayo Gaucín otros 4 bloques de características como nosotros, que tenían, no tenían ese problema tan grave, pero tenían un fico allí grande que les levantaba cada vez que hacían. Cada año les levantaban las solerías del suelo, el suelo se levantaba aquello parecía, y entonces se metieron con nosotros también, y al cabo de los 3 años quitaron el fico. Mira, entró un camión allí, daba susto verlo, aquel camión para llevarse lo que es el fico, tardó 3 días, aquello no había forma de arrancarlo, con cuidado con el tema, porque estábamos muy apegados a la carretera, las raíces ya estaban metidas por debajo del bloque, y tuvieron que hacer casi un estudio aquello, pero aquello ya se arregló. Arreglamos aquello y nos hemos quedado como otra asociación de las muchas que hay, con nuestras pequeñas cositas, nuestras pequeñas cosas. Ya hiciste un reportaje allí, ¿no? Ya verás la gente a través del reportaje que hicieron. Y, sí, nuestra compañera María estuvo allí, ahora lo veremos en un ratito. En un ratillo lo veremos. Ahora veremos cómo, pues, qué bueno, qué es lo que hacía allí también, y como el día a día también, que día hay día, muchos vecinos que se acercan allí. ¿Cuántos socios soy actualmente? A raíz de lo que te he contado de los bloques ya, pues unos se fueron yendo algunos, entró el presidente, no quería saber nada, total, que retiró los 30 euros, el otro por otro lado, que éramos 14 o 15 bloques, y nos quedamos 7. Digo, mira, vamos a terminar esto y ya dejamos de cobrarle a los bloques y empezaron a hacerse socios ya directamente individuales, ¿no?
tenemos casi 300 socios que vienen a hacer su avío expresamente, vamos a decir latín, porque ya sabéis lo que pasa con esto, que damos baile de salón, pues apuntan, pagan su cuota para allá, pero no los busquen para allá a ningún lado, es la verdad, nadie quiere problemas en esta vida. Que vienen para lo mejor para hacer corte y confección, pues hacen su corte y confección las mujeres, las muchachas, porque hacemos también unos pequeños proyectos de jóvenes, nos cuesta mucho trabajo tener a los jóvenes, a veces te ficha a ti, para allí, para algo, para que haga algo allí con nosotros. Hacemos Tiffany, que Tiffany es una de las cosas, yo creo que más bonita que nosotros, la Iglesia Virgen del Camino tiene todas las vidrieras que hay, que tiene una pesa de metros de vidriera, todas hechas donadas por la Asociación de Vecinos. Lo tengo que decir, pagadas por el Ayuntamiento, aquí está claro, ¿eh? Nosotros le presentamos el proyecto ese, tardamos casi 5 años en hacer eso, íbamos 3 días a la semana, unos talleres que se montaron a la iglesia y poco a poco íbamos quitando ventanales y poniéndolos de Tiffany. Y aquello queda muy bonito. Aquello está para que lo metan en el circuito de los guiris estos que vienen con los barcos, está para que lo vean, es una cosa muy bonita, ¿eh? Muy bonita, y ahí está, ya lo inauguramos en el 2011. Fue una época que trabajamos. Aquello, no sé si lo habéis sacado alguna vez, alguna vez llegáis, y por ejemplo lo hemos hecho en curso. Pues ya iremos a grabarlo, ¿no? Entonces, ya sabiendo. A grabarlo porque es bonito, es muy bonito. Y bueno, ¿y qué cosa más, qué es lo que más han destacado los vecinos, qué, o qué te ha hecho llegar, que están más agradecidos que habéis hecho por el barrio como asociación? Pues el tema, claro, mira, cuando hicimos eso, cuando hicimos lo que estamos hablando de la filtración que había. De la calle esta sin asfaltar, porque aquello allí pasaba antiguamente, el que conoce aquello desde niño, aquello ha sido el camino churriana toda la vida de Dios, ¿no? Entonces aquello no estaba ni asfaltado ni nada, no existía, el San Andrés fue lo primero que se hizo por allí, pero allí un carril de tierra, entonces el agua, y era una filtración entera. Cuando nosotros nos metemos en esto, vamos pegando en puertas en el ayuntamiento en todos lados, rehabilitación de vivienda, distrito, urbanismo, aquello era casi 10 días una reunión con uno y con otro. Cuando hablábamos de dinero y hablábamos de la cantidad, pues terminamos en rehabilitación de vivienda. Nos hicimos promotores, yo creo que ha sido la única asociación que ha sido promotor con 800.000 euros, porque ya nos obliga a rehabilitación de vivienda a hacer, como aquel que dice, un escaparate nuevo de nuestro pueblo. Nuestro pueblo está precioso, ¿eh? Todo pintado, todo. Hace ya tiempo, aquello hace 8 o 9 años, siempre se va deteriorando, pero nos obligaron a la parte de arriba, las cornisas, el suelo, porque claro, el suelo había que. Total, que nos metimos unos 800.000 euros. Y eso lo ha agradecido la gente. Total, hombre, siempre de 2.000 personas, pues siempre hay un 0, algo, que son 10 en este caso, que dan una lata, te crees que te llevar dinero, que está esto, pero en conjunto en general nos han agradecido mucho. Mucho es una de las cosas que nos ha agradecido. Nuestro bloque estaban de. Salieron anuncios en el periódico, concretamente en el sur, que lo, porque claro, los pilares se dañaron. Había que revestir pilares, que no quería nadie comprar un piso allí porque se creía que aquello se iba a caer, no era para tanto, ¿eh? Nosotros lo poníamos grande para que nos dieran la subvención, pero tampoco aquello estaba en peligro. Allí a creerse alguno que aquello está todo ahora, que se puede vivir allí, que no hay problema ninguno, una zona ya que tiene casi todo, yo diría que todo el sistema de ¿cómo se suele decir esto? Que lo tiene todo, que tiene el ambulatorio, el tren, el transporte, el uno pasa cada 4 minutos o 5 minutos, un poquillo más algunas veces, ¿verdad? Pero que es verdad que aquello, tenemos de todo, tres colegios, ya a ver si va la gente y va por allí, porque nos van a quitar los colegios, se los van a llevar a otro lado, ¿eh? No tenemos niños ya casi, pero bueno. Sí, así a vos de punto, mira, Divino Pastor, La Zalea, Manuel de Falla, eso está allí, el Torcal, están en una manzana, en una manzana. Tenemos ahora, no están haciendo el, esperemos que termine, el pabellón este nuevo, que estaba ya muy desahuciado, fue el primer pabellón que hizo de polideportivo, que hizo el ayuntamiento en Carretera Cádiz, y estaba muy mal, lo están arreglando, están empezando, parece que en septiembre lo abren con. Contó con jacuzzi, no lo van a poner allí. Allí vamos a salir con las planchas estas que te tienden y te ponen morenito, allí hasta eso van a poner. Aquello va a quedar maravilloso. No hay problema ninguno. Bueno, y volviendo un poco ahora al presente, ¿qué es lo que estáis haciendo actualmente? ¿Qué tipo de actividades están haciendo en la asociación? A raíz de esto que salimos, pues mira, hacemos, normalmente hemos sido y somos una asociación que hace muchas cosas, ¿no? Para empezar, tenemos dos profesoras monitoras. Una encargada del baile, temas regionales, aeróbic, que lleva toda esa parte, y otra que lleva toda la parte de manualidades.
están contratadas en media jornada. Por lo tanto, casi dos meses, pues hay dos, tres cursos que van haciendo entre bailes y manualidades, y se están turnando. Pero nosotros en sí empezamos con el tema de los reyes, que damos allí una chocolatada, se viste uno de rey, vienen los niños, una cosa, empezamos con eso, y de ahí vamos saltando, ¿no? Normalmente hacemos una comida para los enamorados, que es lo primero que entra en febrero, o bien hacemos un viaje cultural cerca de aquí, Huelva, Granada, la parte esta nuestra, ¿no? Hay zonas muy bonitas aquí en el mismo Málaga, ¿no? Ronda, a visitar Ronda, eso lo hacemos casi 3-4 viajes normalmente al año. ¿Y cuánta gente se normalmente un autobús, algunas veces siempre un autobús, andamos justo entre 45 y 55. ¿Y cuál fue el anterior viaje donde fuisteis? El último que hemos hecho lo hemos hecho, a ver si me acuerdo, lo hemos hecho la parte de la... Espérate, a ver si me acuerdo, que ahora mismo me has cogido en blanco, pero el último viaje que hemos hecho, ¿dónde hemos estado nosotros? Mira, te voy a decir qué vamos a hacer ahora, el día 24, que resulta que lo hicimos, terminamos, lo hicimos para... ¿Dónde estuvimos? Ah, estuvimos en Roquetas de Mar, concretamente, salimos de Roquetas de Mar, Granada, y ya entremos por un lado y salimos por otro, el último. Y este que hacemos ahora para el día de las elecciones, que no... Allí estamos apegados a los distritos y eso, pero no sabía yo que el 24, 25, el 26 eran las elecciones y ya me hemos puesto para ir a Extremadura. Y vamos a Extremadura de viernes al domingo por la tarde, vamos a ver. Bueno, ¿y a qué hora salí? A lo mejor les da tiempo. A 8 del viernes, a 8 del viernes, pero ya casi todo yo ya lo he puesto en el... Todo el mundo tiene WhatsApp de excursiones, WhatsApp del baile, WhatsApp... Que esto parece un... Nada más que tiene uno WhatsApp allí. Allí empezamos y es verdad que todos han votado ya por correo. Ah, bueno, mira, todos, por lo menos que no se queden sin votar. Ah, pues no, el que no me enseñe el papel no va de viaje, ¿eh? Ese tiene que ir a votar, ¿eh? Lo digo porque si hay alguno que no ha votado, que tiene que votar, eso está más claro que el agua. Porque tenemos que cumplir con el tema del voto, cada uno vote a quien quiera. Cada uno que vote a quien quiera, pero vote a quien quiera porque no me dejan a mí metérselo en el sobre. Yo tengo una gente que no me dejan. Yo digo, mira, que yo te los meto y ellos nos quieren, ¿sabes? Y ahí estamos, ahí estamos. No sé si podré algún día metérselo a mi hijo, ya es difícil. ¿Y quién crees que va a salir? Cambiando un poco de tema. Ah, ¿quién crees que va a salir? Hombre, me has puesto en un apuro. No, ¿quién crees? No, ¿a quién va a votar? ¿Quién crees que va a salir? No significa que sea el que tú quieres. Hombre, yo, Paco de la Torre, aunque está muy mayor, la mayoría de la gente le tiene confianza, Pero claro, es como todo. Están las nuevas fuerzas, indiscutiblemente yo achaco a los dos partidos mayoritarios la emergencia que ha habido por los dos partidos pequeños, como Ciudadanos y Podemos. La han hecho tan mal durante 40 años, que tú eres muy joven, no sabes nada de eso, pero los que somos más mayores, ambos partidos lo han hecho mal a lo largo de la democracia esta. Pero bueno, están pagando las consecuencias, no sé si podrán... Sí, por lo menos para ponerse un poquito las pilas, Un poco las pilas, porque esta emergencia que ha habido, los dos partidos políticos que ha habido, lo que ha llevado, y ahora vos un poco por el otro lado, lo que está llevando, que ya parece ser que dicen que ya no va a haber mayoría absoluta, ¿no? Pues bueno, pues tendrán que hablar unos con otros y tendrán que... Sí, dialogar, debatir, ponerse de acuerdo. Pero bueno... Yo les deseo suerte a todos y me llevo bien con todo el mundo, porque la verdad, después cada uno aumenta el voto y la mayoría elige a los representantes que tenemos. Lo único que digo es que cada uno lo haga, pues además que los que no, esto es una cosa que yo digo que no tiene nada que ver, es una cosa muy partidaria mía, que los que no nos debemos a ningún partido, cuando digo esto lo digo, que no nos paga ningún partido, somos libres para votar quien quiera, porque si yo tuviera un hijo concejal votaba ese partido, está claro, yo es que soy muy egoísta y lo digo y lo pienso, pero yo no voy a decir ni gracias a Dios ni no gracias a Dios, pero indiscutiblemente no tengo nadie relacionado en política directa, por lo tanto, cuando me hablan de una cosa, me hablan de otra, pues yo en mi conciencia me hago mi número y digo, pues este es el que me parece más justo o menos justo. Y ha visto, Carlota, estoy hablando más de la cuenta, ¿eh? Ha salido en la conversación y también, bueno, al final, a lo mejor, según qué partido salga, también, para que se pongan también las pilas en cuanto a la federación, para ayudar a las asociaciones, pues sí, para ayudar a las peñas, también pues ve un poco qué candidatos pueden apoyar más a vuestro colectivo. Yo creo que todos, en general,
tienden a echarle una mano a todos, yo creo que todos en general, tanto el PP como el PSOE, me imagino que Podemos en su momento también, el problema es cuando se gobierna, cuando no se gobierna, todos son promesas, todos son, pero después llega a gobernar y después hay que cuantificar, porque claro, tú me has preguntado sobre quién va a votar y yo creo que los votos van con referencia a lo que hacen ellos de arreglo a las grandes movimientos que hay en la ciudadanía o en España, los que tienen tienda, pues si le hablan de que le van a ahorrar pagar para allá, pues se volcarán con estos partidos, no tendrán esa ideología ya fanática, por llamarla de un extremo a otro. Yo voto a este porque este, el que aunque me roben, que se decía antiguamente, aunque me robe yo lo voto, a este porque yo soy, yo creo que sí, eso se ya casan tiene que... con un partido. Este, efectivamente, lo has dicho tú, se casan, que hoy día no se casa nadie con nadie, La juventud no se casa ni... Yo estoy dando cursillos prematrimoniales y no se casa nadie. Me van a quitar trabajo. En mi parroquia me van a quitar trabajo. Pero madre mía, pero cuando si hago una encuesta aquí de los que hay aquí, todo, ¿tú te has casado ya? Pues no, yo no. Te lo doy gratis, el cursillo gratis, no te cobro nada ni nada. Pero Juan, ¿te da tiempo a todo entonces? Hombre, intento que el tiempo, en vez de estar muchas horas sentado y eso, pues el tiempo lo dedico a una cosa, a otra. Algunas veces llega un momento que vas un poco... pues muy, me paro un poquillo, digo, sigo, pero que es verdad que sigue, que dedico el tiempo a... No es que haga milagros, porque milagros no hace nadie, pero de verdad cuando me llaman para hacer lo que es alguna cosa, ayudar aquí, ayudar al otro lado, siempre estoy disponible. Y así está llevando la asociación también como la estás llevando, y que vamos a ver que tenemos todavía las imágenes de cómo, de bueno, de que podamos ver la gente en casa que... Bueno. Cómo se desplazó nuestra compañera María... y que veamos un poquito qué es lo que hacen en esta asociación. Así que vamos a ver qué les contó... ¿Qué les contaron las compañeras allí, en la asociación? Pues. A María. Muy buenas tardes, Carlota. Hoy nos hemos desplazado hasta la Asociación Asociación de Vecinos Zona Europa para ver un poquito cómo es esta asociación por dentro, para conocer a sus socios. Y hoy me acompaña una de las vocales, Dolores. Muy buenas tardes, Dolores. Buenas tardes. ¿Qué supone esta asociación para usted, para los socios que formáis parte de esta asociación? Para mí todo. Porque mucha distracción y que funciona bastante bien, que hay muchos socios y que se hacen muchas actividades. ¿Qué tipo de actividades podemos encontrar aquí en la asociación? A lo largo de la semana también tenéis actividades, otras actividades especiales, pero a lo largo de la semana, ¿qué tipo de talleres podemos encontrar? Manualidades y baile de salón y de regionales. ¿Qué días lo pueden encontrar? ¿Por la mañana, por la tarde? ¿Qué días se imparte? Manualidades mañana y tarde. Ajá. Y la baile también mañana y tarde, según hay 3 días en la semana. Y después está también otra que hacemos, otra actividad, que es con José, que la hacemos los lunes por la mañana, que es un plan de juego y para que trabaje la mente, y está muy bien también. Además, hace poquito han sido las cruces de mayo, supongo que esas son otras actividades extraordinarias que hacéis aquí en la asociación. Aparte de las cruces de mayo, ¿qué otras actividades hacéis? Pues se hace la verbena de San Juan, también la comida del mayor, la hacemos en agosto. Además, me acompaña Rosario. Muy buenas tardes, Rosario. Hola, buenas tardes. Es usted la encargada de impartir uno de los talleres que se dan aquí en la asociación, un taller de manualidades. ¿Qué día se imparte y qué es lo que trabajáis en ese taller? Bueno, aquí tenemos mañana y tarde. El horario de mañana es de 10:30 a 12:30 y el de tarde de 5 a 7. Y impartimos toda clase de manualidades, de talleres. Tenemos cursos. Ahora, durante este año pasado, se ha empezado uno de mantón pintado. Ahora estamos terminando con uno que el mismo lo vamos a enflecar, y después, seguidamente, dentro de unos días, vamos a empezar uno de abanico, a juego, todo a juego del mismo. Hemos terminado, estamos todavía en proceso de uno de Tiffany, unos espejos de Tiffany,
porque así ahora cuando veáis un poco, aquí hay de todo un poquito, desde muñecas de trapo, crochet, punto, bolillo, goma eva, porcelana rusa, en sí un... Porque como de todos modos, yo estoy mañana y tarde, cada una de ellas vienen y cada una hace lo que puede, excepto los cursos que se hacen un día determinado. Sí, pero por lo demás, muy bien, todo muy bien. ¿Qué es lo que más les cuesta a hacer a la hora de... ¿Qué tipo de manualidades les cuesta un poquillo más? Bueno, en sí yo pienso que no es que cueste, es que depende de la persona, es quien se le da mejor, quien se le da peor, pero en sí todo el mundo puede, todo el mundo que tenga dos manos pueden realizar cualquier trabajo, por lo menos para mí. Y además que yo, las alumnas que tengo son ya de muchos años, yo llevo 19 años aquí en la asociación desde que se empezó, y hay algunas que llevan, como tú te has comentado, Loli, son 10, 12 años, 14 años, porque siguen. Luego tenemos un intervalo, como siempre, las vacaciones de las abuelas, nos venimos de vacaciones porque los niños no pueden, pero normalmente aquí de 60, 70 mujeres durante la semana pasan. ¿Qué supone para usted impartir este tipo de talleres y compartir con las socias o los socios de la asociación? Hombre, a mí mucho. A mí la verdad es que mucho, porque yo la verdad solamente tengo el título de monitora y mi cosa era de haber tenido una carrera, lo que pasa que no me pude en ese tiempo, no pude. Pero yo mi ilusión ahora mismo es impartir lo que estoy haciendo. Me gusta mucho mi trabajo y espero que me dure muchos años. Me comentabais hace un ratito las dos que vosotros estuvisteis al inicio de esta asociación, cuando surge esta asociación. ¿Qué supone formar parte de esta asociación? ¿Cómo ha sido esa evolución como asociación aquí a la hora en el barrio, con los vecinos, con los socios? ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha sido ese progreso? Hombre, yo dentro de lo que yo... Es que yo, mi barriada no es esta, es otra, pero yo de lo que yo puedo ver... Yo lo veo que todo, es que todo está muy bien, porque la asociación está abierta para todo el mundo que venga y te ocurre un problema, viene y venimos, para eso tenemos un presidente de UPA y que nos soluciona muchísimas cosas, y el hombre trabaja bastante y todos los socios que hay y la vocalía, que se ayuda a toda la gente, y empezamos con muy poquito y ya llevamos muchísimos años y muchísima gente en sí en que trabajan con nosotros. Y además, aparte en que todo el mundo colabora, cuando hay cualquier evento, todo el mundo colabora, hay una unión muy, muy, muy familiar, aparte de los socios, pero entre lo que estamos trabajando aquí dentro, hay una unión mucho. Yo, por lo menos, ese es mi pensar. ¿Y para usted, Dolores? Para mí igual, es que es todo. En la distracción, es que aquí vivimos como una familia, estamos todas muy a gusto, yo llevo 16 años y las compañeras igual, es que llevan muchos años, que no somos de nuevas. Y después eso, cuando también, no te he comentado antes, que también se hace el Día de Andalucía, que también lo celebramos, y que se colabora muy bien y todo a una. Pues muchísimas gracias a las dos por atendernos y, bueno, a ver qué nos enseñáis ahora con el taller, ¿no? Vale, ahí están, bien, hay estupendo. Que están trabajando hoy, las que vienen normalmente hoy, y la verdad es que cada una están haciendo una cosita y a ver si te gusta lo que hay. Vaya. Yo pienso, a mí me gusta mucho lo que hacen mis mujeres. Muchísimas gracias, Rosario. A ti, gracias. Pues hasta aquí el reportaje de hoy, Carlota. Espero que hayan disfrutado, que os haya gustado. Y nosotros nos despedimos desde aquí, desde la Asociación de Vecinos Zona Europa. Pues muchas gracias, María, nos ha encantado y además estábamos viendo que bueno, que llevan un montón de años esas mujeres allí. Me ha sorprendido la cantidad de años que llevan en la asociación con esas manualidades. Sí, es que aquello empezó, como te dije, con el problema. Ya cogimos un local porque había dinero al colaborar todos los bloques. La verdad es que nos hicimos de un dinerillo, pagábamos, empezamos a pedir subvenciones, nos ayudaban, íbamos haciendo. Y hay un reducto de 14 o 15 que llevan, pues eso, pues 15 años, 20 años ahí haciendo manualidades. Entonces ya ha cogido, por lo visto, las que verdaderamente van así y ha puesto una exposición de cada cosa, ¿no? Ha puesto bolillo y después están las que ya vienen completamente al curso.
que vienen abanico, vienen al curso, y son 8 días, porque tampoco... No, pero estaban haciendo cosas preciosas. Estaban haciendo cosas muy bonitas, pero después tiene, porque claro, al estar desde lunes a viernes, actuando el jueves, de mañana y tarde, pues tiene para dar normalmente 2-3 cursos casi mensual, casi 2 meses, 3 meses, dependiendo de la capacidad, porque tampoco hay que tomárselo, van al curso, y esto es tampoco como el ayuntamiento, que te viene desde el día 18 al día 19, las 2 fiestas, para allá, y te vas. Aquí de lo que se trata también de que estas personas mayores tengan un sitio, un lugar de acogida, de entretenimiento. Sí, entretenerse y compartir también compartir tiempo, compartir meriendas, compartir, y de eso se trata. Hacemos el día, como ha dicho ella, el Día de Andalucía, que lo hemos celebrado hace 4 días, el Día de Andalucía lo hemos celebrado hace muy poco tiempo, pues se reúnen y casi actuamos nosotros. Algunas veces me dicen algunos compañeros del tema de la federación, de las peñas, mira para acá, es que casi yo, entre el coro que tenemos, las niñas que bailan y un poquillo de baile de salón, y eso casi ya tenemos bastante, y lo hacemos, claro, lo hacemos muchas veces para nosotros, está mal dicho, pero lo hacemos para disfrutarlo nosotros, ¿no? El meter, ahí están con el baile, porque claro, estas mujeres, pues, cuando hacemos una comida, porque claro, el salón, si lo habéis visto, es pequeño, es muy relativo para nosotros, es muy pequeño, aunque caben 120 personas, pero la verdad es que es pequeño, pues actúan ellas, actuar las niñas más pequeñas, porque claro, aquí hay en el baile Reme, que es Reme Cortés, que lleva con nosotros, que también lleva menos tiempo, esta mujer llevará 3-4 años de que estamos en el Torcar. Pues esta mujer puede tener también otras 60-70 personas y quizás más, entre niños pequeños, más bien niñas, y están haciendo eso, y están continuamente, vienen por la mañana, vienen lunes y viernes, mañana y tarde, los miércoles mañana y tarde, los sábados, y otros días por la mañana que no se utiliza, pues también los coge ella. Y sí, que está todos los días de la semana, casi todos los días de la semana, sí, que puede ir ahí a hacer algún tipo de actividad. Sí, es que lo tenemos compartido, por eso el martes y el jueves lo tiene el Torcal, que hace también sus cosas, hace otro tipo de actividades, hace karate, hace otros tipos, para no coincidir. Y ahí estamos luchando, y el festejo, lo que ha dicho Loli, que la compañera nuestra ha hablado del esto de aquí, esto estamos en que no lo sabía ya, cómo está la... Sí. Lo que ha hablado Loli del tema de que hacemos el Día del Mayor, como no, una vez dije eso, no voy a salir en la pantalla, casi me llaman, dije, como el Rengue no nos quiere llevar, nosotros lo hacemos en la asociación, y hacemos un día de feria, lo hacemos en la asociación, todo el mundo de gitana, para allá, hacemos la Reina Mayor, y lo pasamos. ¿Para qué dije eso? Aquello tuvo muy mala prensa, pero la verdad que sí, lo volvemos a hacer, le damos su banda. Antes hacíamos bastante más, porque indiscutiblemente este salón se nos... Antes estábamos en el salón de Mercadona, en la parte de arriba, no sé, que hay un centro social del ayuntamiento, y el salón es bastante más grande. Entonces cabían casi 150 personas sentadas, y aquí caben 100. Entonces hay que reducir, no tenemos para tanto. Pero ahí vamos haciendo cosas, poco a poco vamos haciendo cosas. No, la verdad que mira que se ve que se lo pasan estupendamente. Desde luego que por lo menos... Ellas van a... Van y pueden estar la tarde y sobre todo sociabilizar entre ellas. Estar en un grupo de... Concretamente tiene un grupo, Reme, que usted tiene un grupo de... Me parece que son 6 o 7 chiquillas que se han clasificado a las terceras de España en un tema de folclórico que había aquí en España, y van a Italia, que debe de ser bastante buena en que yo no haga esas cosas, ¿no? Esos bailes. Ya me gustaría a mí aprender de villana y a hacerme mi pinito en la feria, ¿no? Pero bueno, he llegado tarde a eso quizás. Pero ahora van a Italia, me parece que van para junio, y a veces tienen suerte y se traen algo. Se traen algo de Italia que sea dinero, por lo menos, ¿no? No, y que además... Porque la colaboración siempre estamos ayudando, están vendiendo ahora rifas. Está pegando fuerte todo lo que sea folclórico y tal, más fuera de España que incluso en España. Nosotros, pues la verdad es que sí, que van ahora allí. ¿Y para feria qué es lo que tenéis? Para la feria hemos cogido 2 veces caseta y no hemos terminado de terminar. Una vez salió aquello muy regular. Es como tienes que comprar tantas cosas y tanto y mucho trabajo. Entonces dimos un marcha atrás y la verdad es que no nos metemos ya. Entre otras cosas porque vamos creciendo en paralelo con la asociación. Se empezó con muchas ganas.
la juventud hoy está muy ocupada la juventud. Es que ya en el momento que coge la montaña, empieza a rodar, ya os falta trabajo, tenéis que buscar por aquí, por allí. Es lógico, tenéis que... yo lo digo muchas veces y la gente se ríe. Yo tengo a mi hijo y algunas veces le pregunto, mira, el sábado descansa, sí, pero es que tengo que poner la lavadora, tengo que poner esto. Y digo, puñeta, esto lo tienes que hacer tú, tu mujer no te ayuda. Digo, pero es verdad que ya están compartidas las tareas. ¿Vale? Te tomo una cerveza, que hay... Pero es verdad que estáis muy ocupados, los jóvenes estáis muy ocupados, y es preferible que estéis ocupados que no parados, está claro. No, está claro, ¿no? Pero mejor que estéis ocupados que parados. Y es verdad que lleváis ese concepto, entonces ya... Yo lo digo muchas veces en la peña, que no se trata de meter jóvenes, parece... No se trata de meter jóvenes, se trata de buscar a la gente que se jubila o se prejubila con 60 años y darle una ocupación. Por eso, de las mismas excursiones culturales se van metiendo, se van agrupando. Mira, Juan, si te hace falta, te ayudo. Ahora viene el día del mayo, que tiene mucho trabajo, que quita las sillas, ponerla. Mira, vente un ratillo antes para poner, y nos echan una mano, y así estamos. Bueno, y ahora con el tema de las cruces de mayo también habréis tenido mucho movimiento. ¿Cuánto habéis tardado más o menos? En montar las cruces de mayo. La realidad es que casi, mira, 3 días, 2 días, porque primero hacemos como aquel que dice, hacemos el dibujito y mira, vamos a plantar esto, porque además no ha salido ahí, que me gustaría que hubiera salido, que la cruz de mayo casi la hacemos en la calle, porque la hacemos casi en la puerta. Sí, se veía que estaba en la puerta, está en la puerta. Tú abres la cesta, pum, y te encuentras la cruz de mayo esa, que está, es pequeñita por eso, pues no tiene. Y tenemos la biblioteca de abajo, porque aquello es un centro, y estamos mal aprovechados. La verdad que ahí el ayuntamiento no acertó, es de las pocas cosas que no acertaron en hacer bien, ¿no? Aquello tiene mucha cabida de pasillos, ¿no? Escaleras que se cruzan, está muy mal. Entonces tenemos la biblioteca abajo, tenemos un problema con la biblioteca casi continuo, la mujer con toda la razón, o los bibliotecarios, pues se molestan con nosotros porque al hacer baile tienen la música alta, zapatean. Ellos no, el baile está arriba, los que están estudiando están abajo, figúrate. Mira, no le des tan fuerte. Nosotros estamos para esto ya. Y estamos ahí ese tirón de... No es que no nos llevemos mal, nos llevamos bien, pero se ha hecho mal. Y entonces, por lo que estamos diciendo de la Cruz de Mayo, tú entras y lo ves desde la calle. Lo ves desde la calle. Aquello de noche y todo se puede ver, entra la luz, está la luz encendida. Y tú entras y está la biblioteca al lado, completamente a la derecha. Y nosotros ya coges el ascenso para arriba o subes la escalera, ¿no? Y está en un rellano, podríamos decir, en una, no sé, un hall se llama, no sé cómo se llama eso, pero está casi en la calle. Te descuida, no voy a decir nada porque aquello está abierto, vaya a llegar alguno y se lleve los arrones, no voy a decir nada. No voy a dar la situación por si acaso, no, por los si ladrones acaso. Son muy listos, ¿eh? Ya pusimos, esto es verdad, pusimos un Belén, nunca nos han hecho nada, pero el Belén también lo ponemos, ¿no? Y lo pusimos allí, además, ahí, para allá. Oye, mira, se llevaron el misterio entero y el cagón, no tenían otra cosa que llevarse, el misterio y ¿para qué lo quedarían juntos? Mira que había figurado allí, pues allí nos dejaron, nos dieron malentendido, nos se quedó la boca aire dulce, ¿no? Porque lo pones con tanta ilusión, porque el Belén tiene mucho más que poner, que tú, un Belén que se ve tan fácil, tiene un trabajo... Sí, grandísimo detrás. Belén tiene un trabajo, nada más que tiene un trabajo de casi un mes, ¿eh? Llevando figuras, trayendo figuras... que lo hacemos todos los años, desde siempre lo hemos hecho el Belén, y lo hacemos en la calle, y el año pasado lo hicimos dentro, lo metimos allí en una habitación, ¿qué ocurrió? Que no lo vio nadie, que te tienes un mes de trabajo y no lo ve nadie, entonces dices tú, mira, que se lleven otra vez el cagón y el misterio, lo ponemos abajo. Que esté en la puerta, que claro, lo pueda ver todo el mundo, disfrutan los chiquillos, porque allí los colegios van a la biblioteca, alguna que otra vez llevan los niños a los colegios, porque le darán cursos de algo, le dan unos cursos, y los chiquillos lo disfrutan, ¿eh? Los chiquillos disfrutan el Belén. En que eso es otro tema, que parece que los Belenes han pasado de moda. Han pasado de moda cuando cada día más cristianos, ¿no? Porque los cofrades, si son cristianos los cofrades, somos todos cristianos. ¿Tú has visto los cofrades? Yo es que me llama la atención que me gusta la Semana Santa, salgo y esto, y ves gente joven llorar cuando no sale el trono, y te llama, te queda un poco así temblando, qué pasión tiene este chiquillo, que se le caen las lágrimas, y dice uno, bueno, pues por lo tanto, pues hay cristianos, hay muchos cristianos, ¿no? Visto de esa forma... Sí, visto de esa forma, desde luego está la calle llena, son cristianos. Semana Santa no se después cabe. Los oficios, otro tema, después los oficios, cuando hablamos de oficios, de ir a la iglesia, ya hablamos... Hablamos de otra cosa, ¿no? Pero que sí, que hay una religión que está ahí,
que es un fervor que tienen, un fervor diferente, ¿no? Podríamos decir, en que anda, que eso es otro tema también, ¿eh? Lo que ha pasado este año con el recorrido, la silla, madre mía. Yo creo que al alcalde le duele todavía la cabeza, ¿eh? Con el le duele. Hoy lo habrá pasado un poquillo. Porque con lo de las vallas. Con lo de las vallas, que no veíamos nada. Es que los que... Menos mal que yo soy harto y llegaba, me salía, la parte de arriba salía. Pero mi mujer, que es bajita, pues yo ya no la puedo coger en brazos, ¿eh? Que no la puedo ya coger en brazos. Y hemos pasado, yo que salgo, no salgo todos los días, pero es raro que en la semana los 3-4 días vaya a ver, ¿no? El cautivo, yo me creaba la Trinidad, pues una cosa, una pasión verlo, ¿no? En que yo lo vea a lo lejos, ¿no? Me gusta verlo en el Puente de la Aurora, cuando... bonito, pero ya es que yo llega ya ese recorrido, ese montón de sillas que han puesto en el recorrido oficial, que eso es tres calles una detrás de otra, ahí, dice tú, todo, no podía pasar por ningún lado, no podía ver los cruces, ¿no? Si estaba la gente, había mucha queja, tío. Mucha queja, había una queja. También tú sabes, cada vez que hay una modificación, un cambio, necesita un periodo de adaptación, porque la gente siempre, con los primeros cambios, la gente le pilla un poco descolocada. Entonces, este año ha habido mucha queja. Mucha, pero mucha, porque yo creo que si no hacen un itinerario, que intentan hacer un itinerario circular, van a tener el mismo problema. No se puede hacer un itinerario de este tipo como un circuito de carrera, que todos eran tropezones. Llegabas por Atrazana, hacía así en el trono, pum, tenía que doblar como si fuera una moto de rally, pum, y claro, eso no tiene... tú lo miras bien y tú miras desde arriba el recorrido, y eso es como el circuito del Jarama, igual, tiene más curva que... Pero bueno, esperemos, y más silla, pero esperemos que eso lo arreglen el próximo año. Seguro que sí, además ya estará la Alameda seguramente, sí, ya para ver si para el próximo año estará. Algo buena, ¿no? Sí, no, yo eso es otra cosa también que echo de menos. Los grandes proyectos de Málaga no están las federaciones, no están los grandes proyectos, ¿no? Las asociaciones parece que han quedado para pedir que si se levanta el suelo por aquí, que si la arqueta aquella no tiene, que si el paso cebra se le ve, pero los grandes proyectos de Málaga no se están, nos cuesta mucho trabajo meternos, luchar por eso, ¿no? Bueno, a ver si ahora apretan un poco con el tema de la elección. A ver si ahora son capaces de grandes proyectos como el soterramiento del río, ¿no? El soterramiento del río, que tenemos un río ahí que ya está, ya en parte de Europa y en el mismo España, ya el río de Valencia, no sé cómo se llama exactamente, el Turia, no me acuerdo, nada, pero eso está ya embovedado, ya está, que ya tiene los grandes proyectos de Málaga, nos poníamos de acuerdo. Dicen grandes proyectos de Málaga, a mí que me toca el tema de hacer un parque urbano allí, donde estoy yo, vivo allí al lado, ¿no? Dos hermanas, hasta aquello. Y eso será para los que estamos allí, pero no puede hacer un parque urbano para Málaga entero. Eso he tenido discusiones. Algunas veces, deja de cuando dos no quieren, no discuten más, ¿no? Pero, discutiblemente, yo creo que eso es el aparcamiento de un parque grande. El aparcamiento. Si tú no tienes vehículo para llevar a un aparcamiento, no puedes decir que eso es un parque para Málaga, porque nadie va ahí con una nevera y con Coca-Cola y la mochila cargada de bocadilla a pasar un día a un parque en Málaga. Todo el mundo lleva su coche. Yo he estado en Madrid y yo estaba allí, y tú vas cuando hablas del Retiro, mucho más grande, pero el Retiro tú no vas, eso no es un parque, es un parque, pero no es el pulmón de Madrid, no es el gran parque urbano como es la Casa de Campo. La Casa de Campo, si lo veis allí, algunos me estarán hablando y dirán, pues lleva razón, por lo menos en eso me dirán que lleva razón, porque eso es como es. La Casa de Campo sí que es un parque que tiene sus carreteras dentro del parque, además kilómetros de carretera, y tú llegas y aparca al lado, tiene el lago, tiene aquello, es que es infinito, tiene, bueno, infinito me he pasado, pero bueno, pero es que es muy grande, porque tiene el parque de atracciones, tiene el zoo, tiene el lago dentro del mismo pulmón de Madrid. Eso sí que es un parque urbano. Aquí lo pueden hacer, porque aquí que lo lleven al campamento Benito, que yo le digo, que allí hay, le dan aparcamiento. Aquí ya han hecho una chapuza, el campamento Benito han hecho una chapuza, porque poner un parque sin servicio, sin agua, y no tiene sentido. Que vayas allí para echar 5 horas y es que no le entra ganas 5 horas ni al servicio. Tú lo ves allí, que da una vergüenza, es una vergüenza, nos tenemos que ir todos al IKEA, que está por allí cerca, pero no, no puede ser. Y aquí estamos, en referente a mi asociación, Carlota, que... No, bueno, ya dejando un poco al lado el tema de la asociación, me has contado antes que también está en el tema de la revisión de cuentas. Llevas poquito, no llevas 3 o 4 meses,
Y había un poco que nos podías contar. Pregúntame, no, me la has sacado tú, que es muy diferente. Es verdad que estoy en la revisión de cuentas, pues yo estuve luchando, tú sabes, la federación ha pasado muchos problemas, pero estoy en la revisión de cuentas. ¿Y ahora qué están? ¿Ahora qué estamos? Pues ahora yo me imagino que el presidente pues estará luchando porque entre ingresos, bien de los sponsors, bien del tema del ayuntamiento. Yo creo que ya hasta abril no había entrado dinero, pero espero que ya las conversaciones que den su empuje para poder subsistir, no creo que nos dejen tirados las administraciones, ¿no? Esto viene de un presidente que lo hizo muy mal, muy mal, muy mal, y no vamos a pagar todos los demás, ¿no? Yo considero a la Federación Malagueña de Peña como la gran federación de Málaga, en el ámbito cultural, en el ámbito social, recreativo, está ahí, es lo más importante que había. Yo entré en la Federación Malagueña de Peña en el 2006. ¿Por qué entré yo en el 2006? Porque yo ya me daba cuenta que yo, más que una asociación de vecinos arreglando el problema que tenía, cuando me inundaba aquello, se inundaba, me di cuenta que yo hacía más funciones de una cosa social, recreativo, cultural. Porque claro, nosotros lo celebramos todo, ¿no? La Cruz de Mayo, celebramos la feria dentro de nuestra, el Día de Andalucía, hacemos comida esporádicamente, pues mensualmente hacemos un almuerzo donde allí hacemos la verbena de San Juan, que siempre vamos participando, hacemos el tema de los belenes, tenemos una pastoral, tenemos un coro rociero, que estamos haciendo cosas. Me di cuenta, digo, yo hago más que muchas peñas. Yo cuando me di cuenta, bueno, muchas peñas. ¿Por qué? Y tienes también muchos miembros. Efectivamente, hay mucha gente, habrá mucha gente. ¿Y qué ocurrió? Que yo me di cuenta cuando yo empecé con la pastoral, pues ya salí, ya conocí las relaciones con las peñas. Iba a las peñas a actuar, nos llamábamos, tenía amigos, porque el que nos llevaba la pastoral era de Álora, y claro, la Álora es la cuna de las pastorales, con Almojía, en varios sitios es la cuna, y me di cuenta, digo, si yo aquí, además, como ya te he dicho antes, el egoísmo está en todos lados, y aquí está también, yo a regentar una, a ser el presidente, tengo que buscar el bien, ¿no? Y yo digo, si yo me afilio a la fe, que yo tenía mis dudas que me acogieran, porque era una asociación de vecinos, digo, esta gente a ver si no me van a querer, pero bueno, no nos van a querer, en sentido. Pero me aceptaron, y yo dije, si estos señores en aquellos tiempos, yo me apuntaba hacía las actuaciones con ellos, pues resulta que me daban 200 euros. Hacía la Cruz de Mayo y me daban otros 200 euros. Y pagaba 300 al año, digo, si le gano 100 euros, esto es un chollo. Aquello cambió, seguía y no nos dan ya ni agua, ¿sabes? Pero bueno, ya yo lo vuelvo a decir aquí, ¿no? A veces el ayuntamiento ahora, el que salga, los que están, son capaces de no dejarnos en la cuneta, no dejarnos robar como a los jóvenes, ¿no? Que se tienen que tirar a buscar para subsistir, ¿no? Que haya un poquillo de ayuda. Está mal, la federación está mal en el sentido que tiene deuda y para hacer cosas necesita que vaya, pero yo creo que espero por el bien de Málaga, ¿no? Por el bien de mi asociación es un granito de arena dentro de la federación, pero el bien de Málaga que no la dejen abandonar, que Manuel Gurtido siga luchando ahí como él pueda. Sí, estuvo aquí hace poco también contándonos un poco el resumen de esos tres primeros meses que hacía, bueno, cuando hizo 100 días estuvo aquí en el programa contándonos un poco todo lo que se había hecho dentro de la federación. Yo la verdad que tuve con él discrepancias, ¿no? Yo que me tiré 9 meses, yo, como se suele decir, yo tuve en parto en la federación. Yo estuve desde mayo que entré con Jesús González hasta enero, me presenté para presidente y todo. Claro, no sé, me metí en una paliza de espanto, pero bueno, aquí estoy yo. Yo no sé si agradecértelo ahora que veo la cosa de afuera, ¿eh? Pero que si yo no tenía... te va a dar la vida con tanta cosa, con tu trabajo, con la. No, con la trabajo asociación. No tengo, llevo 6 años jubilado. Llevo 6 años jubilado. Pero bueno, lo de los cursos prematrimoniales. Testimoniales, los cursos, ya te digo que se casa muy poca gente ahora, y me he quedado casi parado, ¿eh? Me he quedado. Es verdad que hubo un tiempo de los cursos que dábamos 5 cursos al año y se casamos alrededor, cada curso había 8, 9, 10 parejas como mínimo. No, mucho una época aquella, poco a poco la juventud pues tenía menos tiempo, yo qué sé, o cree menos, o no es que crea menos, es que hoy día ya... Es que va cambiando, cambiando el sistema, va cambiando. Yo no, digo, por eso es tan importante lo digo la, con federación, la federación de peñas para conservar para las tradiciones, sí, sí, es muy que bueno, eso es muy importante, porque si no, si fuese por los jóvenes...
se acabaría perdiendo muchas cosas, seguro. Sí, porque yo, no incidimos tanto, a lo mejor no le damos muchas veces esa importancia. Tenéis otros argumentos, la vida ha cambiado, la familia patriarcal, no lo digo bien, familia, ¿cómo es? Familia patriarca, ¿no? Eso se ha acabado ya, ¿no? Donde el abuelo, el padre, el niño, el nieto estaban todos juntos, esto se ha acabado ya. Que yo creo que no bien ni mal, ¿no? Que se ha acabado. Las cosas se acaban y hay que seguir buscando otro sistema de vida. Hemos pasado de eso a la familia monoparental, ¿no? Ya con uno hace familia, esto va luchando, coge el niño en adopción, si no in vitro, que viene otra forma de familia, hay que respetarlo y hay que seguirlo, y es lo que tenemos. Es lo que estamos, se está luchando para que todo el mundo tenga cabida dentro de la sociedad. Por supuesto. Bueno, Juan, ha sido un placer tenerte aquí y repasar toda la historia de la asociación. O sea que seguro que en casa, espero que lo hayan entendido todo lo que hacen y sobre todo la historia que mejor no la podría haber contado, Juan. No, sí, pues yo me alegro que si lo has visto muy claro, espero que los espectadores lo hayan visto claro. Yo creo que como en todas las barriadas siempre hay algo que se queda aislado, ¿no? ¿Por qué no formamos nosotros asociación? Porque éramos unos bloques que estábamos aislados de tres grandes barriadas, por llamarlo así, que nosotros somos más gente que estas barriadas. Estaba el San Andrés, Dos Hermanas, Torcal y Vistafranca, y nos habían dejado ahí, en Calle Gaucín, una barriada de unos bloques que son como aspas, una cantidad, mira que tenemos este problema, nadie nace acá, entonces tiramos para adelante y creamos la asociación Europa que sale, que está ahí, como yo digo, en tierra de nadie, pero... Sí, en tierra de nadie, pero muchísimos años muchísima gente, ya. Vamos ya, a 20 años, hacemos 20 años a final de año. Bueno, pues cuando más adelante, espero que vuelva a venir al programa y nos vayas contando también más cositas, bueno. Y también que vayamos allí nosotros a seguir viendo lo que hacéis. Ustedes seréis siempre bien recibidas, sois la televisión de Málaga, ¿eh? Sí, intentamos siempre darle ese espacio a las peñas para que, bueno, Pues sí, nosotros yo creo que nosotros estamos muy agradecidas de vosotros. Este programa pues nos da realce, nos da también, como te dije antes, que la federación no sabía si nos iba a admitir, ya somos 5 asociaciones de vecinos y yo creo que irá más con... Y nada más porque las federaciones pues están quedando un poco aisladas, pero yo creo que era más. El tiempo lo dirá. Seguro que sí, Juan. Lo dirá. Así que espero tenerte otra vez muy pronto, que ha sido un placer tenerte aquí. El placer ha sido mío estar con... Muchísimas gracias. Y ahora vamos a repasar un poco qué es lo que nos espera para la agenda de este fin de semana. A ver qué tenemos programado hasta el 28 de mayo. Y lo primero que tenemos es la edición número 13 del certamen de Copla Ciudad de Málaga de la Asociación Cultural Amigos de la Copla. Las inscripciones han empezado hoy y para la Semana del Voluntariado, que van a estar en la avenida, la Semana del Voluntariado organizada por la Asociación Victoriana de Capuchinos y la Fuente Participación estarán este fin de semana del 17 al 19 de mayo, y viernes y sábado van a estar de 11 a 2, si no me equivoco, y luego de 6 a 9 de la noche, y el domingo solo van a estar de 11 a 2. Lo organiza la asociación y además colabora el Ayuntamiento de Málaga. Y luego también tendremos la presentación del libro El Espeto de Málaga, organizado por la Peña El Sombrero, el 22 de mayo a las 7:30 de la tarde. Luego, un poco más adelante, ya nos vamos al siguiente fin de semana, el viernes 24 de mayo, que desde las 6 de la tarde hasta las 11 tendremos la verbena popular de la Cruz de Mayo de la Asociación Victoriana, también de Capuchinos, en Campo Olímpica Victoriana. Así que nosotros con unas imágenes de esta semana de la Cruz de Mayo, de la importancia que tiene estas fechas para este colectivo, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Thank you.
El Ayuntamiento de Casarabonela y sus visitas guiadas a la localidad patrocinan este programa. Última llamada para los pasajeros de la noche en Blanco Málaga del 18 de mayo. Como está previsto, despegaremos a las 19 horas, hora local. Y en nuestro trayecto sobrevolaremos por más de 180 actividades culturales gratuitas por toda la ciudad. Pueden consultar el itinerario completo de nuestro viaje en la web lanocheenblancomálaga.com. Les deseamos un buen viaje cultural. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Desde el área de turismo de Casarabonela ofrecemos los fines de semana y festivos rutas guiadas gratuitas para conocer nuestra localidad. Visitaremos las calles típicas donde encontrar la identidad de nuestro pueblo, como sus hornacinas, fuentes, el Molino de los Mizos, la Ermita de la Veracruz, la Iglesia Santiago Apóstol, el Jardín Andalusí y otros rincones con encanto. Siempre hay una excusa para visitarnos. Déjate embrujar por Casarabonela. El Ayuntamiento de Casarabonela y sus visitas guiadas a la localidad patrocinan este programa.